siempre en tus mejores momentos, Imprenta Geek presenta. Muy buenas tardes, auditorio de La Opinión de Poza Rica. Soy su amiga Mireya Ulloa y este es el noticiero de La Opinión Multimedia. Me da mucho gusto que estén acompañándonos. Los invito a permanecer con nosotros un breve tiempo para que se mantenga muy bien informado. Vamos a ir con la información local. A continuación, el acontecer más relevante de Poza Rica. Poza Rica. Y aquí en Poza Rica hubo cambios en la delegación de transporte público. A la zona conurbada de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Cazones, llegó un nuevo delegado de transporte público, quien a partir de el lunes tomó posesión de su cargo y dijo que de primera instancia pues va a dialogar con representantes de los sindicatos de taxistas de esta región. En este sentido fue Javier Azcoitia Blázquez, quien viene procedente del puerto de Veracruz. En su presentación afirmó que continuarán con el trabajo del bienestar en el transporte público. Noticias regionales. Regionales. Y fíjense que en Papantla hubo una manifestación de padres de familia. Padres de familia de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad de Arroyo del Arco, se manifestaron este lunes en las afueras de la Supervisión Escolar 89 para exigir a la titular Doriel Mitzi Mora Ochoa la celeridad del trámite del cambio de modalidad de la institución. Fue sobre la calle 5 de Mayo, casi esquina Bustamante, hasta donde arribaron los padres de familia para manifestarse a las afueras de la Supervisión Escolar, solicitando ser atendidos por la titular, quien pues se había negado a darles la cara para resolver su solicitud. Los quejosos señalan que llevan más de 4 meses buscando solución a este conflicto, pues aseguran que tuvieron un maltrato de parte de los docentes estatales hacia sus hijos, a quienes les hacían bullying, además de que incumplían con sus horarios laborales con normalidad. Y fíjense que en Tamiagua también una nota educativa, pues se disparó allá el índice de reprobados en el bachillerato. Tras 2 ciclos escolares con actividades desarrolladas en medio de la pandemia del COVID, aunado a otros factores que tienen que ver con el entorno en el que vive cada alumno, el índice de reprobación en bachillerato se disparó un 25%. Esto lo dijo José Melitón Montiel, coordinador de la zona 2 del COBAEP, quien comentó que teniendo como sede el plantel 9 en Tamiagua, se llevó a cabo una reunión de diagnóstico durante la cual se analizó que el índice de reprobación podría tener relación con el hecho a que un porcentaje de los jóvenes ha recibido clases en línea, lo que no es el mismo aprovechamiento que sería con clases presenciales. Y de ahí nos vamos con información de Cazones, donde debido a la apatía de la CAEP se están perdiendo miles de litros de agua. Habitantes de la comunidad de Rancho Palmas denunciaron la pérdida de miles de litros de agua debido a una fuga que reportaron desde hace más de 8 meses. En entrevista, su agente municipal del lugar, Juan David Guerra Méndez, reconoció que hay malestar entre las familias debido a que quienes radican en las partes altas no les llega el suficiente líquido, mientras que en esta fuga pues no ha sido atendida y pues son miles de litros los que se están desperdiciando. En varias ocasiones se han reportado la fuga, pero el personal de la CAEP, que se ubica en la cabecera municipal, solo les contestan que no tienen tiempo, no tienen unidades para desplazarse y que los trabajadores no hacen este tipo de reparaciones. ¿Cómo ven ustedes los de la CAEP? Y mientras todo el agua, y luego dicen, no va a haber agua, prepárense para la sequía, va a haber tandeo. Y cuando sí hay agua, pues la dejan que se desperdicien, como que algo no concuerda ahí. Pero ahora nos vamos a ir con información de Álamo, de mi compañero Miguel Lorenzo, quien nos comenta que los locatorios van a cerrar el mercado. Para realizar la segunda jornada de limpieza integral de este año, el mercado municipal Miguel Hidalgo va a bajar sus cortinas mañana martes 9 de noviembre.
En este caso, el presidente del organismo, Antonio Ortiz Francisco, informó que el cierre del mercado va a ser en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, por lo que en la mañana usted va a poder realizar sus compras con normalidad. Estas actividades se realizarán para ofrecerle a los consumidores mayor comodidad y garantizar la salud tanto de ellos como de los comerciantes. Continuamos con el tema de transporte público, pero ahora en Pánuco. Allá en Pánuco, fíjense que llegaron mesas itinerantes de transporte público. En Pánuco acercaron mesas de atención itinerantes en beneficio de concesionarios del transporte público, quienes con esto pues van a evitar que las personas que requieren algún servicio se trasladen hasta Jalapa. El delegado de transporte público en la región 1, que es José Luis Hernández Castillo, dio a conocer sobre esta labor que este lunes se brindó a prestadores de servicio público. Aseguran que con esto se ahorraron recursos en sus bolsillos al no tener que acudir hasta la capital del estado para realizar trámites que tienen con sus unidades dentro del servicio público a favor de la población. Le vamos a mandar saludos a quienes están reaccionando, a quienes están comentando en este noticiero totalmente en vivo. Muchísimas gracias a Lluvia Victoria, Jerry, a Yajana Melgarejo, saluditos también a Jesús Garcés, saludos. Gracias por compartir esta transmisión, Jesús. Y vamos ahora con información de Tihuatlán. En Tihuatlán, mientras en Cazones desperdician el agua, en Tihuatlán carecen de este servicio. Pese a la ampliación del servicio de agua potable en diversas comunidades, así como la creación de sistemas múltiples, las comunidades, aún existen poblados que carecen del servicio o que lo tienen pero de forma insuficiente. Este problema se ha presentado principalmente por la intensa sequía que se ha vivido en años anteriores, así como la falta de una fuente confiable de agua, la cual pudiera permitir la captación constante del vital líquido para poder distribuirlo en estas zonas. Esto ha causado incluso problemas sociales y constantes peleas entre los habitantes, quienes por cubrir sus necesidades de agua han llegado hasta los golpes y agresiones con armas blancas en contra de sus mismos vecinos. Así lo han externado el personal de la Comisión Municipal de Agua de Tihuatlán. La información policiaca. La información policiaca. Comenzando con la información policiaca, en este caso de Puerto de Tuxpan, allá un mecánico fue aplastado por una camioneta. Mecánico que intentaba cambiar la llanta de una camioneta sufrió un accidente y fue aplastado por la unidad. Por fortuna, no resultó herido de gravedad. Fueron paramédicos quienes lo atendieron de emergencia y destacaron que pues no había necesidad de trasladarlo a un hospital. Los reportes indican que los hechos ocurrieron en un domicilio que está ubicado en la calle Bugambilia del Infonavit Tulipanes. Y pues debido al susto que se llevaron quienes estaban cerca del mecánico, pues llamaron a los paramédicos en el lugar, pues ellos lo atendieron. Y el mecánico se llama Natanael, tiene 41 años y resultó con un fuerte golpe en la cabeza luego de que al colocar un gato hidráulico para sostener la camioneta, su camioneta, y cambiar una rueda, esta se le cayó y prácticamente lo aplastó. Por fortuna, sus heridas no fueron de gravedad. Katia Vera, hasta la Sierra Norte de Puebla, donde nos comenta que volcó un camión y pasó a traer una combi. Camión cargado de material para la construcción volcó en el tramo conocido como la Garganta del Diablo, donde pasó a traer una combi con pasajeros y afortunadamente no hubo heridos. Los hechos sucedieron sobre la carretera Dos Caminos y Huatutla, donde se presume que fue una falla mecánica la que ocasionó esta volcadura, que a su paso también impactó a una unidad de transporte público, dejando afortunadamente solamente sustos a los tripulantes de la unidad. No hubo lesionados, pero sí cuantiosos daños materiales, debido a que también quedó esparcido todo el cargamento del camión sobre la carpeta asfáltica. Fueron personal de Radio Brigada Jicotepec los encargados de colaborar en las acciones de rescate y liberar la carpeta asfáltica. Y con este dato policiaco de la Sierra Norte de Puebla, concluimos este noticiero de La Opinión Multimedia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a que continúen
bien informados con todas las transmisiones y las noticias que se van subiendo a nuestras páginas de Facebook de La Opinión Poza Rica y La Opinión Huasteca, al igual que nos sigan en Twitter, en arroba La Opinión PR, y en nuestro canal oficial de YouTube, La Opinión Poza Rica Oficial. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a las 6 de la tarde para tenerles más información. Todo lo que les comenté hoy, más todavía más datos policíacos y de información general, los van a poder ver mañana en nuestra edición impresa, que pueden conseguir en un ejemplar en cualquier estanquillo de Poza Rica de la región, y también lo pueden encontrar en las tiendas OXXO. Muchísimas gracias, soy su amiga Mireya, nos vemos mañanita. Bye, bye. ¡Ey, espera! ¡No te vayas! Recuerda que puedes anunciar tus productos y servicios en el periódico La Opinión, el mejor diario de la zona norte de Veracruz. Llega a más personas compartiendo tus ofertas por el medio impreso o las plataformas digitales, como el noticiero, el resumen informativo, noches coquetas, por supuesto, cotorreo estudiantil y viernes social. Puedes visitarnos en la calle Mariano Arista, número 209, en la Colonia Tajín. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y la web. Marca el número 782-8220241 o 782-8220196. Ahora sí, llama ya. Siempre en tus mejores momentos, Imprenta GIF presentó.